Veamos la historia. Todo empezó en Alfa, como decíamos, y Alfa, que es un misterio, puesto que la llamamos Alfa, pues no sabemos lo que es, empezó en un momento dado en una tremenda eclosión, el primer Big Bang, y este Big Bang, cuando se trató de nuestra Tierra, empezó, ahora tenemos el Alfa en nuestra Tierra, empezó produciendo, pues, el mundo mineral. Acuérdense de que, además, con unos tanteos, esto es curioso, porque estos tanteos tienen algo de peninsular. Cualquiera de estas líneas es peninsular a Alfa, porque la toca por un punto y se va. Bueno, un inmenso tanteo donde Alfa, pero Alfa no es trayendo algo de su cofre. Alfa es ella la que es la eclosión. No es que Alfa manipula la explosión, Alfa explota. Por tanto, todo lo que vendrá ahora estaba contenido en Alfa, como el pino, con sus 3 o 4 toneladas, estaba en el piñón, en su semilla, que pesa 3 gramos. Alfa estalla y en un intento, pues va dando de sí el abanico de posibilidades, el mundo prácticamente infinito, inmenso, de lo mineral. Pero después de millones de años de experiencia, como si Alfa misma, inconsciente, noten que aquí está la línea del suelo, aquí está el sol, por tanto, si estamos hablando de plantas, el sol brilla aquí, pero aquí abajo no hay sol, esto es noche, es la tierra, el subsuelo. Todo esto sucede en la noche de los tiempos y en la noche de la conciencia, porque el sol es la conciencia. Esto está explicado, pero reténganlo, porque estamos ahora en un momento, en el momento del siglo XX, donde las cosas que estamos diciendo se están produciendo ahora, y que por tanto, por una parte no se acaban de conocer, y por otra parte son justamente el peldaño que estamos subiendo, y desde el cual veremos un panorama que no conocemos. Por debajo de esta línea está la noche, o está el subsuelo, donde las raíces, o el mundo futuro, está trabajando, pero sin saber el mismo mundo que trabaja. Alfa, en su inconsciencia, estalla y da un mundo de infinitas posibilidades que se llama la materia mineral, el mineral. Como si después de millones de años de intentar minerales de mil maneras, Alfa no estuviera contenta, recoge sus fuerzas, la misma Alfa, cierra el abanico, y en este punto, está la línea de crecimiento, en este punto, se recoge todo el mundo mineral, toda la experiencia, la supercondensación de que hablaba Teilhard, viene a este mundo, a este punto. Este punto otra vez, Alfa sub 1, estalla, pero estalla en una emergencia. Recordemos cuando hablamos de islas, las emergencias, porque la emergencia es responsable del concepto de insularidad. La emergencia siempre es algo diferente. ¿Se acuerdan lo que es una emergencia? Un avión puesto en piezas en un camión, desmontado el avión, no vuela el avión y no vuela ninguna de sus piezas. Un tornillo de un avión en un camión no vuela, una rueda de un avión no vuela, un ala de un avión no vuela y un piloto de un avión no vuela en un camión. Una vez tienes todas las piezas del avión puestas en un camión que no vuelan, las montas como toca y sale un avión en el cual el avión vuela. Todas las piezas vuelan y todas las piezas que no volaban hacen que el avión vuele, con lo cual se llama una emergencia. El avión desmontado no puede volar y el avión montado de una forma determinada, como toca aerodinámicamente, el avión vuela. Por tanto, ha salido una emergencia. Ninguna de las piezas, ni todas juntas, poseen la capacidad de volar, que montadas como toca, poseen y se llama un avión. Por tanto, hay sistemas como este, los sistemas emergentes son sistemas que provienen de otros sistemas, cada uno de los cuales, los sistemas anteriores, no posee la cualidad emergente, pero compuestos y ordenados estos sistemas dan un sistema nuevo que posee cualidades emergentes, que emergen de dentro. Y claro, una vez que emerges, como el hombre que ha emergido del animal, cuando ha emergido dice, yo soy único. Claro, la emergencia es única. Y bastaría si el avión fuera inteligente, como pasa con el hombre, y ahí padecemos todos en el siglo XX, bastaría cuando el avión vuela y diga, yo soy único, que un tornillete cualquiera del motor dijera, que eres único, ahora verás, y que se retirara el tornillo, el avión se cae. Eres único. Eres emergente, pero para emergir necesitas cada una de las piezas que tienes. Bueno, pues digo que la emergencia es peligrosa porque cuando se da, uno olvida de dónde emerge.
Como cuando tú emerges de la universidad y te proclamas sabio, dices, yo soy sabio. Y podría venir cualquiera de tus profesores y decir, momento, yo te voy a quitar lo que te he dado, a ver qué queda de ti. El rebuzno, no. La emergencia es tremenda, es enorme, porque justamente por ahí progresamos. Si las cosas que producen emergencia se quedaran siempre en sí mismas, serían ellas mismas, pero no se produciría la emergencia. H2O es una emergencia, H2O dicho como toca. El hidrógeno tiene unas cualidades, el oxígeno otras. Juntas hidrógeno con oxígeno, no pasa nada, sería todavía un gas, pero salta la chispa y sale un resultado, el agua, cuyas cualidades no tiene ninguno de los dos componentes. Son aéreos los dos componentes, son gaseosos. Y el resultado de los dos es líquido, completamente nuevo. Esto es una emergencia. Claro que el agua puede decir, mira qué buena y qué transparente y qué limpia y qué casta, que decía San Francisco, soy. Y con que el hidrógeno dijera, un momento verás, y se retirara el hidrógeno, ya no queda agua, ni agua queda. Cuidado con los sistemas emergentes. El hombre es emergente y es una cuarta emergencia además. Por tanto, lo podemos contar bien. Por aquí veníamos nosotros, no lo olviden. Alfa se despliega en el mundo de lo mineral, inmenso mundo de millones de años. Y al final, como si dijera, no era esta mi meta, se cierra, se supercondensa, y en esta supercondensación estalla, y estalla en una emergencia, las plantas. El mundo de las plantas a través de un abanico infinito. ¿Cuántas son las plantas? Pregúntele a Linneo, le va a contar cuántas y qué cantidad de diferencias tienen las plantas. Las plantas son una eclosión sobre el mundo mineral. Sin el mineral no hay planta. Se necesita siempre no solo la evolución anterior, sino la permanencia de la evolución. Por eso hablo de las islas que ahora veremos en el hombre. Esta es una emergencia gloriosa de lo mineral, la planta, la maravilla de la planta. Si la planta fuera consciente, que no lo es, la conciencia empieza allá arriba, y dijera, mira qué hermosura, anda. Y la piedra, qué basta, qué vulgar. Y la piedra dijera, un momento, que me retiro. ¿Qué queda de la planta? Sin mineral no hay planta que subsista. Por tanto, no solamente la planta proviene del mineral, sino que se mantiene de él. La evolución no es solamente temporal, no es que el mineral es antes que la planta y que una vez que el mineral ha producido la planta, el mineral se puede retirar. No, el mineral se queda aquí como soporte y sostén de la planta, que es hija suya. Y sigue adelante la evolución. Alfa sigue con sus experimentos y da de sí, como digo, infinitas posibilidades, pero en un momento dado, después de miles de millones de años, Alfa vuelve a concentrarse como si dijera, tampoco era esta la meta que yo pretendía. Recoge sus fuerzas por segunda vez, las superconcentra todas aquí arriba, como una cebolla que tuviera aquí la punta de crecimiento, aquí. Y en este momento Alfa sub 2 estalla otra vez y sale otra emergencia, otro abanico con mil intentos y posibilidades, que se llama el mundo animal. Mundo animal, que es una emergencia, y el animal, como ya tiene pues una determinación propia, se automueve, se decide, ya podría mirar para atrás y decir, uy, qué idiotas las plantas, si no se mueven, si ni caminan siquiera, si están sembradas. Y la planta diría, momento guapo, nos retiramos. A ver qué queda del animal. Qué curioso. No es solamente que la planta es anterior al animal, es que lo soporta, lo sostiene y lo mantiene. Y no solamente es anterior en evolución, está claro, este es un primer punto de evolución, este es el segundo punto, este es el tercer punto, por tanto sí es anterior. Pues que además de ser anterior, es necesitada por el animal. La planta, la piedra es necesitada por la planta, no solamente para la evolución, sino una vez lograda la planta, y el animal es necesitado, y la planta es necesitada por el animal, una vez logrado el animal. Por tanto, cada emergencia es totalmente otra. Mil millones de kilos de plantas no dan un animal, como mil millones de tornillos no dan un avión, ni vuelan. Es una emergencia el animal, como mil millones de toneladas de piedras no dan una planta.
Alfa sigue adelante y después de otra experiencia de millones de años con los animales, al final, como si no estuviera conforme, vuelve a replegar sus fuerzas. No es esto. Vuelve a concentrar todas las fuerzas animales. Pero repito, noten cuando estamos en este punto ahora, que es el punto delicado donde queríamos llegar y que ya estaba explicado, ¿qué es lo que llega aquí? El mundo animal con toda la concentración de su larguísima experiencia de millones de años. Pero en este mundo animal hay un cogollo interior y anterior que es todo el mundo de miles de millones de años de experiencia del mundo vegetal. Pero en el cogollito del mundo vegetal hay toda una experiencia de miles de millones de años del mundo mineral. Todo esto llega aquí, evidentemente, lo acabo de decir. No cometamos el error de decir, una vez que la piedra ha logrado la piedra se retira. No, la piedra vive en la planta y la planta de la piedra. Y una vez que la planta ha logrado el animal, no es que se retire la planta y la piedra, sino que la piedra que está en la planta lleva la planta hasta el animal. Por tanto, el animal es la concreción, la evolución y el terminal emergente del mundo mineral, el mundo vegetal, hasta que llega el animal. En este momento, alfa, ya estamos en sub 3, el alfa, como si dijera, es una hermosa experiencia, fíjate, los animales, los hermosísimos animales que conocemos y los que no conocemos. Es una hermosísima experiencia, pero al final no era esto. Otro intento, superconcentración de fuerzas con toda la experiencia animal, más la vegetal, más la mineral, y estallido nuevo. Estallido nuevo, pero que para sorpresa del mundo, esta es una emergencia muy curiosa. Este es el hombre del cual estamos hablando. Una emergencia curiosísima porque, por primera vez, alfa, que aquí todavía dijo no era esto, al estallar nos da el mundo del pensamiento. O sea, que por primera vez el hombre está por encima de la línea de la Tierra, está a la luz del Sol. Esto se llama la conciencia. Este hombre es alfa, ¿eh? No pierdan de vista, y perdonen la repetición, el mundo de lo mineral, que es inmenso, es alfa en eclosión, pero alfa. El mundo de lo vegetal, que es inmenso, es alfa en eclosión. Lo animal es alfa en eclosión, el hombre es alfa en eclosión, pero el hombre es por primera vez inteligente. Esto quiere decir que alfa por primera vez en el hombre logra la inteligencia. Aquí alfa trabajaba siempre a oscuras, por debajo de tierra. Aquí por primera vez, a fuerza de empujones de millones de años, alfa ha salido como la puntita de la planta nueva a la luz del sol, ha taladrado la tierra y por primera vez alfa es consciente. ¿Y qué quiere decir consciente? Que por primera vez aquí alfa sabe lo que quiere. Y cuando alfa sabe lo que quiere, que aparece el hombre. El hombre es alfa sabiendo lo que quiere. Porque cuando el alfa intentó la piedra, no sabía lo que quería. Ni cuando la terminó, tampoco. Es subterráneo, es noche de conciencia. Cuando alfa acabó la gran aventura de lo vegetal, acabó lo vegetal, pero alfa no sabía quién era, estaba en la noche. Con la aventura de lo animal, alfa sigue ya cerca del suelo de arriba, pero no acaba de tener la luz, no sabe lo que quiere. Y cuando el tercer estallido, alfa dice, ahora salgo al sol, ahora me veo, ahora sé quién soy. Es el hombre que aparece. El hombre es alfa sabiendo quién es. Bien, otra emergencia, como ven.